Nuevo asesinato de un alcalde en Ecuador. Se trata de Jorge Maldonado, alcalde del cantón Portobelo, ubicado en la provincia costera de El Oro, en el suroeste del país. La policía indicó que el alcalde fue asesinado a tiros mientras se encontraba realizando actividades personales en un barrio del cantón. Maldonado es el segundo alcalde ecuatoriano asesinado desde el miércoles, cuando José Sánchez, jefe municipal de la población minera de Camilo Ponce Enríquez, en el sur andino, también fue acribillado. En marzo, Brigitte García, alcaldesa de la costera San Vicente y la más joven autoridad municipal elegida en los comicios de 2023, murió al ser baleada a sus 27 años. Desde enero de 2023, al menos una docena de políticos han sido asesinados en Ecuador. El caso más sonado fue el del presidenciable Fernando Villavicencio, acribillado en agosto del año pasado por sicarios colombianos, al salir de un evento de campaña de cara a las elecciones anticipadas de ese año. El nuevo asesinato tiene lugar dos días después de un referendo impulsado por el presidente Daniel Noboa para resolver si se endurecen las condenas contra el crimen organizado y se aprueba la extradición de connacionales. En los últimos años, el país se ha convertido en un punto estratégico para bandas ligadas al narcotráfico, que imponen un régimen de terror en varias regiones del país.